Bien tapado. Debería estar. Perfecto. Amigos de Lee por Gusto, tengo el agrado, el honor de presentar a Juan Casamayor. Él es editor, dirige el sello Páginas de Espuma. Así es. Junto a su esposa Encarnación. Correcto. ¿No? Y a él le debemos esta hermosa osadía de publicar cuentos, de traer al cuento y leer clásicos como todo Chekhov. Gracias pues, a Páginas le debemos ese... Bueno, te lo agradezco mucho, y nosotros además podemos sacar adelante los proyectos porque tenemos a los lectores que dais realidad a ese viaje editorial que es publicar un libro previa lectura, previo trabajo, y nuestra labor acaba con vuestra lectura. Chekhov es una, posiblemente la catedral de la editorial, ¿no? La joya de la corona, con esos 4 tomos y esas 6.000 páginas con todo Chekhov que no estaba disponible todavía para los lectores. Sí, habían todo, y además en orden cronológico, que esto último en orden cronológico me parece que es lo más importante que aporta la edición, porque antes había muchas ediciones de antologías, de cuentos reunidos, y no acabábamos de hacernos una fotografía correcta de Chekhov. Pero viendo a ese Chekhov joven, estudiante de medicina, que publicaba muchísimo para ganar dinero, para pagarse la carrera y enviar dinero a su familia, pues ese Chekhov ya más mayor, consagrado, pues es toda una trayectoria del escritor. Normalmente en las ferias se suele poner siempre los reflectores hacia los escritores. Sí. Es natural, los escritores son los que nos comparten sus historias, pero detrás de un escritor está el trabajo del editor. Sí. Y el editor es muy importante para poder hacer realidad el libro, para trabajarlo también, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarle primero si es usted un editor de vocación o es un lector, un gran lector, que llegó a la edición de manera accidental. Pues mira, yo creo que una de las primeras definiciones que a mí me surge cuando me preguntan qué es un editor ante todo es un lector. Así es. Que los lectores de una editorial tengan cierta precaución hacia un editor que diga que no lee, igual que un escritor debe ser un lector, ¿no? Por lo tanto, yo me definiría primero como un lector que caminó hacia la edición. Pero desde luego la edición es un ejercicio también de vocación. Yo soy hijo de médicos y soy nieto de médicos. Sé bien lo que es una profesión de vocación, porque la medicina lo es posiblemente en un grado casi superlativo, ¿no? Uh-huh. Es la profesión que más exige una vocación casi sin límites. Y la edición tiene algo de esa vocación, de vivir en ese abismo constante, ¿eh?, de un trabajo muy cercano a los textos y muy cercano también a los escritores. Sí, como estaba comentando usted, todo escritor es ante todo un lector. Sí. El editor es el lector, con mayúsculas, el lector más aguzado, más... Yo creo que debe ser un lector atento a lo que le rodea, un lector atento a la materia que publica, y a partir de ahí ser un prescriptor, ser un antólogo, entre comillas, ser un seleccionador de aquello que más le gusta, y con una convicción textual, literaria, dárselo a tus lectores. En un espacio independiente, desde un punto de vista de una editorial o desde un punto de vista de Páginas de Espuma, ser un editor es hacer un gusto personal una aventura rentable. Es decir, un editor, y se lo confieso a tus telespectadores, comemos, tenemos que pagar la electricidad, el gas, tenemos que vivir. Por lo tanto, vendemos nuestros libros, sí, pero precisamente creo que tenemos una capacidad de llegar al lector y trasladar nuestros libros, venderlos, porque somos fieles, constantes y coherentes a un catálogo basado en un gusto personal. En la medida que estamos en esa coherencia de catálogo, logramos a partir de ahí crear un ámbito catálogo, lectores, autores, ¿no? Por lo tanto, ese es el espacio en el que Páginas de Espuma se ha movido, ¿no? En el lector, como tú dices, pero no sé si el lector en mayúscula, pero sí un lector, digamos, que quiere compartir aquello que lee. Ahora mencionaba usted esa palabra que en lo cultural parece un poco prohibida, ¿no? Vender. Sí. Y efectivamente, una editorial es un negocio. Tiene que vivir, tiene que pagar la renta, tiene que pagar impuestos, etc. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿O se trata de apostar a ganador y apostar a ver qué sale, pero algo que uno quiere que se publique?
Claro, un editorial, que se imaginen tus espectadores, que es como una cuerda, y en un cabo hay un proyecto cultural, literario. Además, Páginas de Espuma trabaja con el cuento, que es un género que a lo mejor supone un esfuerzo doble a la hora de trabajar en lo comercial. Pero en el otro lado somos una empresa, que hay varias personas y que a primeros de mes tienen que tener su nómina, y porque tienen que afrontar sus alquileres, sus rentas, su comida y sus gastos, ¿no? Por lo tanto, también queremos vender los libros. Lo que hemos aprendido es que Páginas de Espuma puede llegar a sus lectores si tiene unos criterios de catálogo, de coherencia y de calidad firmes. Evidentemente no pretendemos que todos los libros de Páginas de Espuma gusten a todos los lectores. Hablamos de literatura, hablamos de subjetividad, hablamos de a mí me gusta más un tipo de escritores, un tipo de literatura, a mí me gusta otro tipo de cuento, otro tipo de estética. Por lo tanto, no queremos a lo mejor llegar a todos los lectores, pero sí que queremos llegar a un momento donde el catálogo sume más aciertos que errores. Si después de 20 años puedo estar contigo hablando, es que precisamente habremos conseguido eso, ¿no? Más aciertos que errores, y conseguir que esa solidez de calidad nos haya dado esa rentabilidad, no al revés. Si solo pensara en criterios fenicios en la editorial, posiblemente traicionaría mi gusto personal y la aventura ya no sería rentable. Coherencia es la palabra, como usted dice, ¿no? ¿Sí? El nombre de la editorial sale de un verso del poema El mar, de Luis García Montero. Correcto. Voy a permitirme recitar una sí. parte. El mar que se cierra y se abre, como un libro con páginas de espuma, nos sorprende en tu boca, bajo tu cabellera dispersa entre mis muslos. Exacto. ¿Cómo llegaron al nombre? Porque el nombre de una editorial, de una página, en el caso nuestro, Lee por Gusto, es, sí. le da personalidad o dice algo, ¿no? Claro, es como la tarjeta de presentación, es el preámbulo, ¿no? Es la puerta que se abre, es la ventana que surge y por la que hay que entrar. Y no es sencillo encontrar un nombre de nada, ni de tu espacio, ni de una editorial. Y buscando muchísimo, nos pareció una buena idea bucear en la poesía. En la poesía, que es un lenguaje integrador, evocador, sinestésico, nos pareció que podía haber un mensaje cifrado en muy pocas palabras. Nos gustaba mucho además que fuera un sintagma. Había una editorial que siempre nos ha gustado mucho, Lengua de Trapo. Ajá. Y que queríamos que fuera un sintagma similar. Igual que había una Lengua de Trapo, encontramos en los versos de Luis García Montero Páginas de Espuma. Hay que hablar de una anécdota vital detrás de todo esto. Luis García Montero fue profesor en la Universidad de Granada de Encarnación Molina. Entonces, llegar a la poesía de Luis fue algo natural dentro de nuestras lecturas, y al principio nos parecía un nombre como un poco largo y de perfecto para una editorial de poesía. Pero bueno, la poesía es colindante al cuento, y ahora no entendemos la editorial sin otro nombre que no sea Páginas de Espuma. Se suele confundir, y es una buenísima oportunidad para comentarlo y aclararlo, sí. el rol del editor con el del impresor, ¿no? Se cree que a veces erróneamente que el que imprime ya es un sí. editor, porque recibe el libro y lo publica tal cual, pero hay todo un trabajo detrás, ¿no? Claro. Le quería preguntar, ¿qué virtudes debe de tener un editor para ser llamado como tal? Muchas veces cuando se me aproxima gente que no es del mundo del libro, me dice, ¿eres editor? ¿Pero qué haces? ¿Imprimir los libros? Y yo digo, no. Entonces, ¿qué haces? ¿Los escribes? Tampoco. Entonces, ¿qué haces? No haces nada. Bueno, lo que menos ocupa realmente en una editorial, y menos como Páginas de Espuma, es la impresión. De hecho, nosotros no imprimimos, contratamos a una imprenta para que lo haga. El trabajo de un editor, de una editorial, y todos los integrantes de un equipo de una editorial, habla de muchas virtudes. O sea, la pregunta de evocar muchas virtudes es verdad, porque hay que hacer muchas cosas bien, tener muchas condiciones que sean suficientes para que un proyecto editorial salga adelante. Hay que tener virtudes primero como lector, textuales. Hay que trabajar con ese manuscrito y con ese escritor en un ámbito de diálogo y debate literario para dar el mejor texto posible al lector. Luego hay que cuidar bien la producción, la factura final del libro, ¿no? Más que nunca en el siglo XXI el libro en papel debe estar muy, muy bien cuidado. Debe estar perfectamente hecho para que el lector aprecie y tenga una nota cualitativa distinta a cualquier otro formato.
pero luego hay que cuidar la promoción, hay que cuidar la comercialización, hay que tener cierto don de gentes. Por lo tanto, se suman distintas virtudes. Es como si cada vez nos tuviéramos que poner distintos sombreros los editores. Ahora me pongo el sombrero del lector, ahora me pongo el sombrero comercial, ahora me pongo el sombrero de la persona que lleva la prensa. Y finalmente todo hay que hacerlo bien para sacar adelante ese libro. Ya casi con 20 años, Juan, ¿sí? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Ahora son los libros y autores que los buscan? ¿O son ustedes también que buscan esas lecturas afines o esos proyectos que quisieran editar? Bueno, después de 20 años es verdad que Páginas de Espuma es una editorial muy buscada. O sea, nos llegan muchos manuscritos de autores anónimos, pero también de autores conocidos que quieren que los libros salgan en Páginas de Espuma. Desde el inicio tuvimos muy claro que queríamos contener la salida de novedades. Nos parece importante publicar un número de novedades controlado para poder cuidarlas bien a nivel textual, pero también a la hora de llegar a los lectores. Pero no quisiera tampoco esta de oferta que nos llega anular la inquietud, la curiosidad por parte de la editorial de husmear, cazar posibles textos, descubrir autores, a tener el hallazgo de una nueva voz, porque eso da sentido a mi trabajo editorial. Lo paso muy bien editando a los clásicos, disfruto muchísimo con la amistad y la literatura de los autores que llevan muchos años en Páginas de Espuma, pero sigue siendo algo maravilloso tener a un escritor o una escritora nuevos que afrontan por primera vez el reto de ser leídos. Eso es impagable. ¿Qué tipo de editor es usted? O sea, ¿es el que transa y negocia? No sé si vio esta película, El Editor de Libros, Genius, sí. Creo en inglés. Sí. En el que hay esta tensión entre editor y escritor por, valga la redundancia, editar el texto, ¿no? Por hacerlo legible, por darle un orden, es una lectura del editor. ¿Cómo trabaja usted? Hay una leyenda literaria de que los escritores se niegan a cambiar nada, que son muy cerrados. Yo, mi experiencia como editor y como lector de sus textos es totalmente la contraria. O sea, yo creo que un escritor se acerca a una editorial no solo para que su libro se venda más, no solo para que los periodistas entrevistéis al escritor, sino la primera etapa de un escritor en su relación con un editor es: quiero ser leído, y quiero ser leído bien. Quiero que me hagas sugerencias, que dialoguemos en torno al libro, qué puedo mejorar, qué te ha parecido. Yo creo que los escritores recelan de aquellas editoriales donde no tienen muy claro quién les ha leído. Y bueno, me publicas, pero ¿por qué? Si nadie me habla de mi libro. En Páginas de Espuma es una fase fértil, interesantísima, y a mí es la que más me gusta, es la de reunirme con el escritor y mejorar en todo lo posible ese manuscrito, pero a dos bandas. Yo aprendo muchísimo con las razones y los motivos que me dan los escritores para decir: no, yo este libro y estos cuentos los he ordenado así por estas razones, estas son las causas que me ha llevado a incluir estos cuentos. Y en el fondo, cuando ha habido ese encuentro entre editor y autor, puedo asegurar que el manuscrito siempre mejora al primer estado en el que llegó a la editorial el texto. ¿Y hay algún editor o alguna inspiración en cuanto al trabajo de editor que haya tenido usted? Bueno, yo lo he nombrado desde que empezamos con la editorial. A mí hay un editor que me parece que no solo ha sido editor, sino que ha sido interlocutor de ideas en nuestro idioma, en español, a través de los libros, y por lo tanto ha sido un agente cultural que, si nosotros miramos nuestra biblioteca y desapareciera todo el fondo de esta editorial, sería un vacío. Me refiero a Jorge Herralde y su trabajo en Anagrama durante el próximo año 50 años. Me parece que ha sido un editor fundamental para, desde el oficio artesanal y profesional de la edición, crear un catálogo universal. Me parece que ese trabajo que ha hecho él ha sido inspirador. Hay otros editores, ¿no? Por ejemplo, tengo muchísimo cariño al trabajo también de Beatriz de Moura, de Tusquets en España, pero por ejemplo Alejandro Katz, el escritor, el editor argentino, que luego también trabajó en México, es un escritor que me ha inspirado muchísimo, y a partir de ahí pues ahora hay todo un universo de nuevos editores que llevan 10 años, 15 años trabajando, que son un constante diálogo e inspiración para mí, ¿no? ¿Y
¿por qué apostar por el cuento cuando ir a contracorriente cuando aparentemente comercialmente es el género que menos publican las editoriales que venden, entre comillas, pongamos esa palabra? Pues mira, quizá porque precisamente cuando surge Páginas de Espuma a finales de los 90, que hay una concentración, digamos, los grandes grupos cada vez quieren ser más grandes, hay cierta unificación de la oferta. Y cuando Encarnación Molina y yo empezamos con la editorial, decimos, bueno, hay editoriales de poesía, ¿por qué no puede haber una de cuento, que es el género que a nosotros nos gusta leer? Porque ante todo un editor es lector. Sí. Y encontramos en ese espacio no solo un nicho de lectores que querían leer cuento, sino un momento creativo muy bueno en español del cuento. Entonces, si unimos un espacio lector que no está atendido por la industria editorial, pero a la vez encontramos que los escritores están trabajando bien el género, era un momento para crear una editorial del cuento. Y dos décadas después de aquella decisión, un poco arriesgada, pero que los 20 años nos ha dicho que fue acertada, si uno mira en una librería, ve que hay más libros de cuentos. O sea, ha crecido la sensibilidad de la industria editorial hacia el cuento, ¿no? Y que se lo digan editoriales de grandes grupos como Alumen, con sus escritoras anglosajonas, o Alfaguara recientemente con Lucía Berlín, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Alguna vez has rechazado publicar o editar un libro? Sí, muchísimas veces. ¿Y por qué razones? ¿O qué razones hay para rechazar un libro? Para decir, no, esto es impublicable o ineditable. Bueno, hay una muy, muy básica, ¿no? Alguna puede ser de razón estética o razones de contenido literario, que tú no eres el lector para ese texto, no te gusta, lo rechazas, y por lo tanto, si yo no encuentro argumentos para encontrar placer en esa lectura, difícilmente voy a encontrar argumentos para entusiasmar a otro. Sería muy, muy complicado. Luego hay textos que se rechazan porque quizá hayan llegado demasiado pronto a una editorial, pero eso es responsabilidad más del autor. El texto necesita su tiempo de cocción. Un escritor no es el que escribe, es el que corrige lo que ha escrito. Entonces no hay que adelantarse al propio periodo de la escritura a la hora de entregarlo a un editor. Y luego he rechazado textos que me gustaban, pero había otros que me gustaban más. Y no puedo publicar ni siquiera todo lo que me gusta, porque si publicara 40, 50 títulos al año en Páginas de Espuma, ¿lo podríamos hacer? Sí. ¿Podría venderlos y promocionarlos bien? Seguramente no. Entonces son varias las causas que llevan a un rechazo. ¿Cuál es la personalidad del catálogo de Páginas de Espuma, si podríamos definirlo? Bueno, pues más allá de un intento cohesionador que da el propio cuento, te diría que no hay lo que nos une es la diversidad. Lo que nos une es una diferencia estética entre muchos textos que pueden ir desde una vocación ampliamente surrealista, muy cercana a la poesía, a libros de cuentos que son entendidos como tales, dado que los cuentos tienen autonomía, pero una vez leídos los textos, los cuentos, crean una especie de novela en la mente del autor. Tenemos cuentos realistas, tenemos cuentos que priman más la atmósfera y la sensación más que lo narrado, tenemos cuentos de literatura fantástica que va desde David Roas, muy conocido aquí en Perú, con su vocación de terror y ciencia ficción, a una maestra de la inquietud, por ejemplo, que es Samantha Schweblin. O sea, esa diversidad es precisamente una nota predominante en la editorial. Esta pregunta quizás pueda ser media extraña, pero quería hacerla, a ver a qué nos lleva. ¿Algún libro que le haya gustado editar? Bueno, alguna vez me lo han preguntado. Sí, hay muchísimos textos que me hubiera gustado publicar. Hay escritores en todo el continente latinoamericano y también en España que ojalá estuvieran, ¿no? Recientemente, por ejemplo, tuve encuentros con Federico Falcó, con Mariana Enrique cuando estuve en Buenos Aires, que son dos escritores que admiro y ojalá sus cuentos, pero es público, se lo dije a ellos y lo digo en público y no me importa, ojalá en algún momento recalaran en Páginas de Espuma. Luego hay un deseo imposible, pero qué bonitos son los deseos imposibles. Gente que ha conocido a Julio Cortázar dicen que tengo el mismo color de sus ojos y ojalá hubiera podido publicar cuentos de Julio Cortázar, eso hubiera sido maravilloso. ¿Cómo definiría la labor del editor en pocas palabras? En pocas palabras, yo creo que dentro del ámbito de la edición independiente, ser un editor
es hacer de un gusto personal una aventura rentable. Con eso estoy haciendo convivir dos espacios en el fondo. Mi espacio más literario, lector, mi empresa cultural, que es ese gusto personal, pero también la necesidad empresarial que tiene una editorial de sacar adelante los libros. Y bueno, parece que es difícilmente unirlo en el mismo campo, ¿no? La venta y la literatura, pero en el caso de una editorial no solo debe ser así por el bien de los editores, sino que te lo exigen los propios escritores. En nuestra página Lee por Gusto siempre cerramos las entrevistas pidiéndoles a los autores, en este caso a usted como editor, sí, y por eso tengo muchísima más expectativa, que nos hable de 5 libros favoritos, 5 libros que le hayan marcado, que y nos pueda, sí, comentar brevemente sobre ellos. No tienen por qué ser de la editorial, imagino, pueden ser de cualquier momento. De la vida, digamos. Voy a dar alguno de la editorial, pero no porque para captar futuros lectores, sino para que se hagan una radiografía también bien de la editorial. Hay dos libros fundamentales en Páginas de Espuma en sus inicios. Uno fue una antología de microrrelato que hizo Clara Obligado, la escritora argentina, que se titula Por favor, sea breve. Ahí aprendí que la textura de la editorial debía tener dos orillas, y no me refiero solo geográficas, sino simbólicas. Debía haber autores consagrados y autores noveles. Debía haber escritoras y escritores. Debía haber escritores de un lado del Atlántico y del otro. Ese fue un libro fundamental también para mí como lector, pero también como editor para crear la editorial. Y otro en Páginas de Espuma fue la antología que preparó Andrés Neumann, Pequeñas Resistencias, antología del nuevo cuento español. Y digo que fue fundacional dentro de la editorial, no solo porque algunos de esos autores ahora formen parte del catálogo que aparecieron en esa antología, sino porque subrayo lo del subtítulo, Antología del Nuevo Cuento Español, pero había autores latinoamericanos que vivían en España, que publicaban, tenían hijos en España, trabajaban en España. ¿Qué es la literatura de un país? ¿Está marcada por la geografía o por los que realmente la enriquecen? Esos fueron dos libros muy, muy, muy importantes. Y a la hora de hablar ya de mí, o sea, como amante del cuento, y aunque lo he citado antes, tengo que volver a citarlo, o sea, Julio Cortázar para mí fue, sé que es un tópico decirlo, a veces no entiendo que se pueda juzgar la importancia de Julio Cortázar en la literatura en español, pero para mí fue un autor absolutamente crucial, fue fundamental a la hora de encontrar en la narrativa breve un entusiasmo por la lectura, por ver que el cuento iba mucho más allá que su longitud. La longitud es lo que menos define un cuento. Y luego, para que no recele el autor, soy muy lector y he sido muy lector de la cartografía de la literatura rusa finisecular del siglo XIX. Ya no solo Chekhov, del que hemos hablado, he sido muy lector de Dostoyevsky, me parece que es un escritor indudable. Y luego he tenido un momento de lectura casi fanática por Kafka. O sea, me parece que hay un antes y un después para entender la literatura que fue con... Y no me estoy refiriendo a las obras capitales, me refiero al universo creador de Kafka, tal y como él entiende la literatura. Uh-huh. Y a los lectores jóvenes que nos están siguiendo, ¿por dónde orientaría para empezar por Dostoyevsky? ¿Qué nos recomendaría? ¿Por dónde empezar? Pues mira, para leer a Dostoyevsky, yo creo que se puede empezar, tiene cuentos Dostoyevsky que se podría empezar, pero fíjate, yo les pediría, y mira que esto casi va contra natura de lo que leen los jóvenes, pero si es un joven que ya ha tenido sus primeras, si es un joven que ya llega a la lectura, aunque sea con un tipo de lectura a lo mejor de género fantástico, pero que se arme de tiempo, de paciencia, y que lea Crimen y Castigo, no solo va a encontrar una novela, va a encontrar una forma de entender la vida. Dostoyevsky no solo quería ser Rusia, sino que quería y era poseedor de una conciencia que superaba con mucho lo ruso, y esa obra de verdad es capital para conocer a Dostoyevsky. Y en el caso de Kafka, La Metamorfosis es el inicio. La Metamorfosis es el inicio, y yo diría a ese mismo lector que es un buen texto para empezar a leer no solo a Kafka, sino a la literatura universal. Además,
si se sienta una tarde tranquilamente, lo va a leer de una sentada, quizá no lo entienda del todo, pero lo maravilloso de un texto de Kafka es que la relectura vuelve a invitar a encontrar y a tener hallazgos distintos de lo que se ha leído. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Hemos estado con Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma. Nos hemos equivocado ahí en el Facebook, creo que en el nombre, pero bueno, ya lo corregimos en un momento. No hay problema. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Gracias.